Hola, estamos aquí en Mazatlán, Sinaloa, a punto de presenciar el eclipse del 8 de abril de 2024. Estamos precisamente aquí en el Parque Ciudades Hermanas. Como pueden ver, hay muchísima gente porque además va a haber un evento en donde va a tocar una sinfónica acompañando este evento astronómico. Así que prepárense para ver el eclipse con nosotros y sobre todo ver el ambiente, ver cómo reacciona la gente y también pues qué podemos esperar de este evento tan, tan trascendental para Mazatlán y para el mundo. Pues aquí seguimos, son después de las 9 de la mañana y estamos en la zona de los expertos donde tienen sus equipos especializados y como pueden observar ya se está llenando bastante de gente el lugar. Estamos por empezar la parcialidad del eclipse y es bastante interesante ver estos equipos que traen, algunos muy grandes, otros un poco más compactos, pero bastante interesante de aprender cómo es que funcionan. Ahorita vamos a hacer unas pequeñas observaciones, vamos a hablar con los expertos, pues que nos digan qué es lo que esperan de este evento y también parte del equipo que traen, así que no se despeguen. Hola, pues aquí seguimos en el evento del eclipse en Mazatlán, Sinaloa, y nos encontramos con Máximo. Máximo, a ver, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? ¿Qué estás haciendo? Okay, yo soy miembro de la Sociedad Astronómica Mazatleca, soy el miembro más joven, tengo 11 años, y pues vine a hacer observación con mis dos telescopios aquí, en el Parque Ciudades Hermanas. Cuéntanos, a ver, háblanos acerca del telescopio que traes. Bueno, este telescopio, lo estoy usando con un filtro especializado para poder observar el eclipse, aquí está. Y este otro telescopio lo estoy usando con un método de observación, un método de observación indirecta. Okay. Este método consiste en apuntar al sol sin ningún filtro y puedes poner una hoja de papel para que el sol se vea reflejado. ¿Cuál es el que más te gusta? Me gusta más este porque lo puedes ver con mucho más detalle. Oye, ¿y cómo te sientes ante el eclipse? Ya faltan prácticamente 2 horas, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy emocionado porque hemos estado trabajando por esto durante casi 3 años que lleva la Sociedad Astronómica Mazatleca y pues en esto ha culminado todo. Ok, pues mira, cuéntanos, muchos que nos están viendo tal vez empiecen a tener un interés por estos temas. ¿A ti cómo te nació que te interesaras por este tipo de temas, por la astronomía, por la ciencia? Bueno, pues cuando era chiquito yo leía muchos libros, así muchas enciclopedias, y de Navidad pedí ese telescopio cuando tenía 8 años. 8 años y pedí un telescopio. Y pues de ahí me estaba empezando a meter más en el rollo de hacer más cosas, de colaborar más con la sociedad, y pues compré otro y ya estoy trabajando yo con la Sociedad Astronómica Mazatleca. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Máximo. Ojalá y te la pases bien en este evento, sobre todo, pues algo que no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo, ¿no? Así que continuamos haciendo más exploración a través de este evento. Hola, pues seguimos aquí en el evento astronómico, en el eclipse de Mazatlán, Sinaloa, 8 de abril 2024, y nos encontramos con Jorge Herrera. ¿Cómo se encuentra, Jorge? Muy bien, muy emocionado. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene aquí frente a nosotros? Pues bueno, estamos aquí ajustando una montura ecuatorial con la finalidad de alinearla ahorita en la dirección del sol y ir siguiendo su rotación. ¿Cómo ve el clima ahorita para lo que viene siendo el evento? Está ideal, está magnífico. De hecho, había posibilidades, ¿no?, de que estuviera nublado. ¿Sabes? Sí, checamos el pronóstico y marcaba nublado y afortunadamente nos está haciendo todo favorable. ¿Cómo le empezó el interés por este tipo de temas? Pues bueno, si nos vamos más atrás, pues tiene 30 años la fascinación por los eclipses, ¿no? Desde el 91, bueno, más de 30 años. ¿Le tocó verlo, presenciarlo? Sí, nos tocó verlo en casa y actualmente pues asistimos con la familia al eclipse que hubo en Mérida y de ahí surgió la inquietud de seguir el siguiente eclipse que casualmente tocaba en México. Entonces decidimos preparar todo con meses de anticipación y aquí estamos. Órale, o sea que vienen cazando eclipses entonces. Pues sí, llevamos 2 eclipses cazados, ¿no? ¿En familia? México. Sí, en familia. Oh, muy bien. Buenas tradiciones familiares, ¿eh? ¿De dónde nos visitan? Sí, venimos de Córdoba, Veracruz. Ah, ok.
¿Y qué es lo que esperan? ¿Cómo se sienten ahorita a escasas 2 horas del eclipse? Pues yo no sé si tanta gente y tanta expectativa como que va creando un ambiente eléctrico, ¿no? Es mucha expectación y ya nos tocó anteriormente, pero en el eclipse total va a ser una algarabía total. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Ojalá y todo salga acorde a lo planeado y vamos a seguir explorando aquí este evento. Pues seguimos aquí en el evento astronómico esperando el eclipse a escasas 2 horas de la totalidad y nos encontramos con Ana Karen. Ana Karen, cuéntanos qué te trae por acá. Hola, pues a mí me encanta la ciencia, soy mujer en ciencia y tecnología y trabajo con niñas, las educo para que se acerquen a los temas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y tengo también un canal de YouTube. Ah, perfecto, a ver, cuéntanos para que te sigan ahí también. Sí, tengo un canal de YouTube, así lo encuentran como me llamo yo, Ana Karen Ramírez. Y también pueden encontrar más acerca de mi comunidad que se llama Epic Queen. Ay, perfecto, pues ahí por favor sigan a Ana Karen. Y pues a ver, cuéntanos, ¿qué traes por aquí para poder observar? Pues la verdad yo tengo un telescopio sencillo de los más chiquitos que existen. Se llama Celestron, es uno de los que son muy, muy fáciles de cargar porque son portátiles para viaje. Y la verdad es que lo mío es un poco más chiquito que los astrofísicos que tenemos a nuestro alrededor. Pero pues creo que eso es algo importante saber, que cualquiera puede estar interesado por el mundo científico y por la astronomía sin necesidad de ser, pues, literal, un científico. Oye, puedes interesarte desde cualquier lado. Y ese es un tema muy importante. ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo empezó ese interés por la ciencia y por estos temas? Pues yo soy mujer en tecnología, entonces dicen que todo el tema de la ciencia está comunicado. Entonces, trabajando en temas tecnológicos, en empresas de tecnología, empecé a enseñar a niñas a programar y de enseñar a niñas a programar me llevó a enseñar a niñas a ciencia y de ahí fue como una bolita de nieve. Cuando encuentras una cosa que te gusta de ciencia, ya de ahí vas siguiendo, ¿no? No hay escape. Oye, ¿y ya habías estado aquí en Mazatlán? Sí, ya había estado. ¿Y qué tal? Me encantó, la banda también me encanta, por eso me puse el sombrero. Algo súper importante que no dije, soy astronauta análoga. Entonces, al ser astronauta análoga también me gusta esto. Hice una misión en Brasil, en natal Brasil. ¡Órale! ¿Qué tal? Oye, y bueno, ¿cómo te sientes? A escasas horas de la totalidad. Emocionada y nerviosa porque no sé si voy a poderlo ver bien, pero al menos con los lentes, ya. Ok, pues muchas gracias, Ana Karen. Gracias. Seguimos aquí en el evento, seguimos explorando y esperando la totalidad del eclipse. Así que, vamos a seguir. Gracias por entrevistarme. A punto de empezar la parcialidad del eclipse y estamos aquí con Ángel. Ángel, cuéntanos qué es lo que te trae por aquí y sobre todo explícanos qué es este aparato. Bueno, pues venimos a ver el eclipse solar total, como todos, pero con la intención, como vengo de Los Mochis, de la comunidad astronómica Los Mochis, la intención era no venir con las manos vacías y trajimos un dispositivo que es desmontable para poder traerlo en una mochila y lo que hacemos es proyección solar. Por aquí entra la luz, se concentra el haz de luz y el ocular pues genera la proyección ahí al fondo. Oye, me comentabas que esto lo armaste en una sola noche, ¿verdad? Sí, fue un proyecto que hicimos un par de amigos, que esa noche yo les dije, pues tenía unas semanas ya con la idea, con el concepto en la cabeza, y me acerqué a ellos y de hecho les dije, miren, pues es que me gustaría hacer algo así. Y me dice un amigo, mira, yo ya tengo unas piezas sueltas de que estaba haciendo una puerta, y si lo empezamos. Y lo empezamos a hacer como a las 9:30 de la noche y a medianoche ya lo teníamos listo. Chicos, una sola noche y entusiasmo y miren, pueden hacer un proyecto como este. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo te sientes ahorita a escaso tiempo de empezar el eclipse? ¿Cómo te sientes? Pues yo estoy emocionado. Es una cosa que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Hemos estado listos para esto y pues ahorita yo lo que quiero es que ya empiece. Oye, ¿algún mensaje, no sé, para... tal vez gente que se interese, pero a lo mejor no se anime a esto? Ya ves que esto es, pues, es algo que tú dices, lo hiciste desde tu casa y es algo que a lo mejor la gente no tiene eso en la cabeza, pues que puede hacer cosas bastante interesantes tan solo con lo que tiene en su casa, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje para todos esos entusiastas que estén por ahí que a lo mejor no se animen? Sí, yo les doy una recomendación a todos los niños y jóvenes que están estudiando,
pónganle atención a sus profes de física, de mecánica, de óptica, pónganle mucha atención porque esos maestros les van a enseñar cómo funcionan este tipo de cosas y a ustedes se les puede ocurrir cómo resolver ciertos problemas, como en este caso pues tiene una cosa que se llama aberración cromática, que es por la calidad de la lente no es tan buena y llega el momento a la proyección en la que la luz roja y la luz azul se empiezan a separar, los extremos del espectro visible de la luz. Pero eso se puede corregir con lentes de mayor calidad, pero todo eso lo pueden aprender y lo pueden estudiar. Pues ahí está el consejo y pues muchas gracias, Ángel, ojalá y te la pases muy bien aquí en Mazatlán y pues seguimos aquí en el evento del eclipse. Bueno, gente, estamos a escasos minutos de presenciar la totalidad del eclipse y como pueden ver, la luz incluso ya se siente más tenue, se siente con menos intensidad, incluso el clima ha cambiado, se siente más fresco, hay un viento frío que recorre toda la zona y también la gente, el ambiente se siente diferente, la gente ya está muy animada por presenciar la totalidad del eclipse, estamos a unos minutos nada más de que se oscurezca completamente. Estamos presenciando la totalidad en este momento, es increíble cómo se puede ver la totalidad, el eclipse en el cielo y es un ambiente totalmente de asombro. Es algo que no vamos a volver a ver en nuestra vida, es increíble, ya está volviendo la luz y pues el sol, ahí está el anillo. Despedimos el evento astronómico del eclipse solar en Mazatlán, Sinaloa y como experiencia personal creo que es algo que ni siquiera las palabras alcanzan a describir cómo es presenciar este fenómeno, cómo poder ver el sol tapado por la luna. Sin lugar a dudas es algo que me da a entender por qué mucha gente va a cazar estos eclipses en diferentes partes del mundo. Yo decía, ¿por qué mucha gente invierte dinero y tiempo en seguir estos fenómenos? Cuando ya lo vives, cuando ya lo ves directamente con tus ojos, empiezas a percibir el por qué se siente eso, el cómo poder sentir ese fenómeno otra vez es algo que pues ni siquiera en tu vida vas a poder a volver a experimentar. Así que somos muy afortunados aquí en Mazatlán en poder experimentar eso y pues aquí pues tratar también de pues mostrárselos a ustedes. Y ojalá, si tienes la oportunidad de tener algún eclipse en tu zona, por donde vives, no desperdicies la oportunidad. Vívelo, conócelo, infórmate y ahí estaremos.